Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estarás viendo este vídeo, pero lo primero que me gustaría hacer es, ya que estoy ahí invadiendo tu espacio, es felicitarte por haber acabado el MIR, ya por fin llega la libertad, tan ansiada después de tantos meses de duro trabajo en un examen en el cual uno se deja las pestañas y como está tantos meses ensimismado en ese mundillo, pues parece que no existe otra cosa y que la vida depende todo de, de una neta arriba, una neta abajo. Bien, ahora ha llegado el momento de descansar, de desconectar, eh, de olvidarse un poco de la historia del MIR, de pensar ya a ir planificando el futuro más lejano, no necesariamente ya, sino primero después de un periodo reflexivo y de merecido descanso. Nosotros por nuestra parte, desde la academia, como ya sabes, pues estamos orgullosísimos de todo el trabajo que has hecho. Eh, ha sido un placer cruzarme con muchísimos de vosotros en Oviedo después de haber hecho el examen eh, y veros las caras felices, encantados, no tanto por el resultado, porque no tenemos nadie ni idea de, de cómo han ido las cosas, sino simplemente por el mero hecho de haber acabado, haber terminado y poner un punto y final a esta fase. Eso es eh, para nosotros una gran gratificación y transmitirte lo dicho, siéntete orgullosísimo de todo el trabajo que has hecho. Estamos seguros de que muchos habéis compatibilizado esto con trabajo, con problemas familiares, con problemas personales y habéis dado todo lo que podíais dar de vosotros mismos día a día. Eh, incluso habéis estudiado por encima de lo que vuestro cerebro era capaz de asimilar y, y, y por tanto, cuando uno hace todo lo que puede, tiene que estar orgulloso eh, del trabajo realizado y, por tanto, animarte a que en estas horas, tanto si estás on fire como si estás así eh, regulín, regulinchi. Eh, ánimos arriba, eh, disfrutes, sepas que has alcanzado la libertad, que te has dejado las pestañas en esto y que nosotros estamos muy orgullosos de ti en ese sentido. Lo siguiente que te quiero transmitir, que ya sabes que me, nos gusta muchísimo cuidarte, entonces eh, hay muchos perfiles de opositores al MIR, hay gente que hace el examen y tiene la percepción de, bueno, ya lo he hecho, ya, pues, pues me da igual. Entonces le gusta conocer preguntas, le gusta conocer información sobre el examen, el día a día, el partido a partido, ver cómo va la mediana, ver cómo van los datos, ver cómo van los percentiles. Y luego hay gente que dice, bueno, yo quiero cerrar todas mis redes sociales y no quiero saber nada del examen, no quiero oír eh, preguntas, no quiero que nadie me diga qué respuesta cree que es correcta y cuál no. Ambas dos opciones son totalmente lícitas. Mi mensaje es que te protejas, que yo ahora mismo no voy a hacer, vamos a hacer un breve comentario del examen que acaba de suceder, del examen MIR 2022-2023, pero que, que no voy a comentar, no voy a contar ningún chiste lo suficientemente ingenioso como para que tengas que tragarte el vídeo y todos los spoilers del examen. En absoluto. Si eres del perfil que mmm, prefiere desconectar, desconecta. No lo dudes. ¿eh? E incluso apagar redes sociales, bloquea comentarios, bloquea gente. No pasa nada. Es tu tiempo y por tanto gestiónalo. No dudes en hacerlo. Nosotros, por nuestra parte, también entendemos que existe esa otra vertiente, ¿no? La gente que pues, ha acabado el examen y quiere ya ir conociendo eh, algo de información. Pues la forma más o menos idónea que te la podemos hacer, llevar, hacer llegar es esta. Pues enviándote cartas, vídeos, para que puedas ir viendo y tú gestionándolo. Y tú decides darle al play y cuándo darle al stop. Nosotros, por nuestra parte, lo que queremos es mantenerte informado y que sepas que... No solamente te hemos acompañado hasta el último día de clase, en algunos casos hasta el mismo examen y en el aula, sino que te vamos a seguir acompañando los eh, días que quedan, semanas que quedan, hasta el mismo día de tu elección. Y te iremos dando información hasta donde tú la quieras escuchar. Pero muy importante, que tomes tú la decisión. Pues vamos a ir empezando y precisamente vamos a empezar por hacer la primera aclaración. Hablaremos de este MIR, del MIR que se acaba de celebrar. Yo estoy grabando este vídeo en menos de 24 horas desde que se ha celebrado. Eh, lo acabamos de hacer, los profesores lo acabamos de corregir. Mm, tengo mil ideas en la cabeza un poco mezcladas. Lo siento si hablo demasiado lento para lo que estás acostumbrado. Confío en el botón de por dos. Y bueno, vamos a hablar del MIR celebrado en el 2023. Y por supuesto, como ya te he dicho, pues alerta spoiler. Es decir, que vamos a nombrar algunas respuestas. Inicialmente vamos a ser... Un comentario más bien genérico del examen en su conjunto, al que te invito a que te puedes quedar, pero luego ya sí que iremos empezando con algunas preguntas más concretas, dándote un poco nuestra impresión general. ¿Tenemos las respuestas oficiales? Pues ya sabes que no. Pero, pues en el mundo mírico, en la medicina y en el mundo en el que estamos de la información, la gente quiere estar actualizada al instante. Pues el ministerio probablemente saque las respuestas provisionales entre el lunes y el martes y a partir de ahí se abre el periodo de impugnación. Ahora mismo lo que tenemos es simplemente lo que nosotros creemos que son las respuestas correctas. Y bueno, podrás decir, ah, pues casi todas eran acertadas por vuestra parte porque sois un montón de gente, tenéis el Harrison, el Farrera, las guías clínicas, especialistas, punteros. Sí, pero también por otra parte sabes que hay. ...muchas preguntas profundamente ambiguas... ...y por tanto hay inevitablemente un margen de error... ...que está además construido por el examinador... ...que sabe que la pregunta es ambigua... ...y dentro de su ambigüedad que es muy poco o muy difícil de anular... ...porque no existe clara eh, documentación científica... ...que apoye una opción u otra... ...es una minoría de preguntas... ...pero puede ser oscilar discretamente tu resultado... Y también puede hacer que yo en este vídeo diga ahora que creo que la correcta es no sé qué, y dentro de dos semanas, donde diga, o dos días mejor dicho, donde dije digo, digo Diego, y me tenga que envainar mis opiniones. ¿Por qué? Pues porque cuando ves una forma, pues tú crees, dices, ah, pues yo diría que parece una mariposa y otro diría, pues no, me parecen puedo caniches o cualquier otra cosa. Por tanto, sí que es importante que tengas en cuenta que voy a hablar de lo que creemos por ahora, que son las respuestas que el ministerio dará como respuestas correctas. Vamos a hablar de todo el examen, de cada una de las preguntas pues no, porque si no no, yo me moriría aquí. ya te lo digo después de lo que llevamos de, eh, de fin de semana tan intenso en la academia. y también tú, pues no tendrías ningún interés en oír todas mis opiniones acerca de cómo están escritas cada una de las preguntas. vamos a hacer una pequeña selección de preguntas, donde vamos a incluir un poquito de todo, incluido cosas... yo creo que la parte más interesante de, incluso, la existencia de preguntas, pues ambiguas o que no tenemos demasiado claras. Y luego, pues yo voy a intentar huir, yo sé que es una parte crucial para ti, a ti te gustaría que yo dijese si el examen me ha, result... me ha parecido cuando lo he hecho, eh, no, no desde la barrera, ¿no? De, como los toros, ¿no? No como dic... decimos en la escalada, ah, no, no, es que desde el suelo todo se ve muy fácil, ¿no? Porque desde el suelo todo el mundo escala, te dicen, no, miras esto, coge esto, todo, qué fácil se escala desde el suelo, pero luego cuando estás ahí eh, en el meollo, pues la cosa cambia. Por tanto, eso... Va a ser así, y oirás en redes sociales hablando gente, opinando sobre lo fácil, lo difícil que es el examen. Todo eso son supercherías y tonterías. Eh, la gente te dice: No, es que este examen tiene aroma del MIR 2018, o oh, es tan difícil como. Nada nah que ver distinto examen, distinta población todo cambia, y en cualquier caso lo más científico que sabes que es lo que a nosotros nos mueve, es saber pues eh, el porcentaje de gente que acierta o falla las preguntas, y globalmente pues la mediana, si la mediana sube o baja respecto a un año u otro, pues asumimos que si sube es que todo el mundo tiene más netas y por tanto, teóricamente es algo más fácil pero ahora mismo lo único que te podría dar es mi impresión, y es que mi impresión o sea, el examen ya le he dado como dos o tres vueltas, y es que yo empiezo las imágenes, y como hay algunas que no necesito imagen, me vengo arriba y digo, ah, qué bien. Luego llego a fisiología vía bioquímica y ahí como que me estanco y entro en barrena ¿no? Que, que parece que hay más preguntas de bioquímica no 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 son las de siempre pero es que como que te consumen tiempo y energía vital y estás tú ahí madre mía dices esto es dificilísimo luego a lo mejor te encuentras una especialidad que te mola y remontas un poquito para luego entrar en mi caso por ejemplo en gine otra vez en barrena irme a la parte de atrás saltar bueno pues en definitiva que realmente cuando tienes 200 preguntas 200 ítems es muy difícil hacer un promedio de todo ello, y por tanto, realmente ya yo llevo años intentando diciendo, ah, pues me parece que es quizá un poquito, y, y al final siempre me equivoco. O sea, realmente no tengo capacidad intelectual para ser capaz de percibir del todo la dificultad. Lo que sí puedo decir, o la percepción, es que hemos visto o hemos detectado preguntas bastante quisquillosas que a lo mejor alguien no se da cuenta y ha marcado cualquier opción y a lo mejor tan pillado. Pero son pocas preguntas y luego hemos visto pues, preguntas pues, eh, de conceptos repetidos o preguntas que se podían deducir. Pues un poco como lo de todos los años. Que eso no quita que cuando uno sale del examen, pues tiene la sensación de que ha sido un examen raro, de que no representa todo su conocimiento, de que tase, me he estudiado todos los TNM y seguro que el que el mamonazo de Curbelo ha mmm, acertado el de Pulmón mmm, porque pues, solo era un puntico negro ahí, pues, pues, pues bueno, en efecto, el examen no, no va a lograr hacer toda la justicia que debiera porque solo tiene 200 ítems y, y, y tú, después de todo lo que has trabajado, pues necesitas 2.000 ítems para, para ser capaces, 2.000 preguntas, o, o 20.000 para ser capaces de medir tu conocimiento al detalle. Pero desde luego es lo que hay y lo que vamos a hacer en ese contexto no es asumir facilidades o dificultades de el examen en su conjunto sino entender que mmm, nos toca esperar a ver los resultados pero bueno desde luego a mí no me ha supuesto un examen muy diferente al que era esperable pues un poco en la línea de lo que llevamos viendo en los dos últimos años pues bien ahora sí que vamos a empezar a hablar del examen y lo primero que te digo es que mucha gente según salíamos del examen mucha gente me decía Ay, pues se me ha hecho largo, yo decía, pues, pues, pues no lo sé, porque como yo, yo, yo no hago simulacros, pero en efecto, 119.000 caracteres, ha subido en 7.000. Es decir, que realmente el examen ha sido, no muchísimo, pero ha sido más largo que el MIR anterior, algo más largo, y es previsible que lo hayáis notado por eso es bueno pues entrenarse en una circunstancia en la cual o tengas más preguntas o tengas menos tiempo las dos cosas, precisamente porque luego llega el examen en sí y a uno le falta tiempo. la distribución de las preguntas, pues bueno, ahí tenéis un poco la propuesta que nosotros hemos hecho y un poco pues la idea es que no ha habido grandísimos cambios. sí que llamativo. Pues bueno, que endocrinología, de forma de más transversal, con preguntas de diabetes en la zona de geriatría o en la zona de, 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 de ginecología y obstetricia, y luego preguntas, mucha pregunta de metabolismo, de glucogenosis, y cosas relacionadas, de posibles porfirias, bueno, pues en realidad endocrinología pues, ha subido como el suflé en este año, de forma pues, aparentemente a priori inesperada. Neurología, pues ya el año pasado venía de ahí y aquí sigue, ¿eh? entre el top de las más preguntadas, y reumatología, pues también se mantiene. ¿Qué, qué otras cosas nombrar? Por ejemplo, alergología que apareció el año pasado, pues este año ha vuelto a mantenerse, por tanto viene a quedarse ahí preguntas que se denotan que son específicas de, de la especialidad de alergología. Eh, nos ha llamado la atención que haya hasta cuatro preguntas de bioética, que siempre suele haber preguntas, pero como es como si el ministerio le quisiese dar más importancia o no, pues es una cuestión un poco azarosa de que las cosas se distribuyen de aquella manera. Y luego, pues lo que te decía al principio, que... que Quizá tú tengas la percepción de que hay muchísima fisiología o muchísima bioquímica, pero es porque uno justo detrás de las imágenes eh, se enfanga en ese territorio y le cuesta salir de él. Pero la verdad es que se, se ha mantenido, como, como ya llevamos años diciendo, las asignaturas llamadas eh, más pequeñas o con menor contenido teórico aparente, todas ellas en, en conjunto suman muchas preguntas y la preparación y el estudio del MIR tiene que pivotar no solo en las históricamente importantes, sino también tener en cuenta pues estas otras, porque son cruciales. No te pueden dar entre todas ellas pues, eh, ventaja competitiva. Sobre la distribución de preguntas en cuanto al, al subtipo, la mayoría son casos clínicos, las preguntas negativas que uno tiene la sensación de que hay montones y no para de ver incorrecta, marca la falsa, pues se ha mantenido en un porcentaje similar al de años previos y le, los casos clínicos con imagen pues acumulan 25 como eran de esperar, es decir, lo que ha pasado años previos, 25 imágenes de lo más variado en pintas, pues algunas más sencillas. En muchos casos no era necesaria la imagen, eh, sino que a lo mejor el caso clínico te aportaba información suficiente, pero bueno, desde lesiones dermatológicos, a anatomía patológica, a los frotis, a electros, una gammagrafía en un Evin localizado, eh, pues bueno, pues las bronquiectasias, un quistidatídico, bueno, un poco de todo eh, con preguntas. Re, algunas más o menos llevaderas, esperables o incluso repetido conceptualmente con convocatorias previas y otras imágenes pues, pues de una dificultad tremenda, ¿no? como pues, una lesión macroscópica pancreática que bueno, pues, eh, no, no, no daba mucha pista y había ahí una flecha que, que la flecha esa apuntaba a un punto. Que, que, bueno, pues como si te apuntasen al cielo y, y esperasen de ti que, que localizases la, eh, pues yo qué sé, la alineación planetaria de turno. Eh, en fin, un poco de todo mmm, como era más o menos de esperar. Luego sobre el tipo de cosas que preguntan dentro de la pregunta en sí, si se centran más en cosas como la causa más frecuente, etiología o cómo se produce el proceso de esta enfermedad, fisiopatología o lo más habitual, en concreto, incluso ha aumentado respecto a años previos, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento centran la inmensa mayoría de las preguntas del MIR porque el MIR, pues a su manera intenta enfocarse a la práctica clínica habitual y, por tanto, pues, en ese afán de emular la práctica clínica, pues, las preguntas mayoritariamente siguen ese patrón. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de alguna pregunta concreta. ¿Y de qué vamos a empezar hablando? De los clásicos. ¿Qué son los clásicos? Pues está la, la sección de clásicos es, pues esas preguntas, porque creo que también es importante que lo veas, que tú aparentemente dices, uy, yo no he visto nada repetido. Pues es que uno no se acuerda de lo que han repetido o no. Pero en el fondo habrá muchas preguntas, a lo mejor no todas, que has respondido casi en automático, pues porque te has tropezado con ellas más de una vez. Por ejemplo, esta pregunta que me atrevería a decir histórica de cardiología, donde no hace falta ni siquiera el electro, pues de un soplo eh, eh, sistólico que aumenta con la maniobra eh, eh, de Valsalva y que es propio de una miocardiopatía hipertrófica, co cosa que han preguntado pues, muchas veces y que precisamente en los manuales, por, por eso es importante tener en los manuales intercaladas las preguntas para que a base de tropezarte seas capaz de eh, darle la importancia que tiene a los conceptos. O este otro caso, en ese caso vinculado a imagen también, de dolor abdominal con pérdida de peso, donde te daban una imagen de TAC que te advertían, te ayudaba el examinador, cosa poco habitual en ese sentido, de que te olvidases de esto, que eso era un quiste renal, y que buscases otra cosa. Y hablaba de cosas en páncreas, con lo cual ibas a buscar el páncreas y podías. Fijarte en que habían calcificaciones, ¿no? lesiones calcificadas en el páncreas, sugerente de una pancreatitis crónica. Cosa que pues, ha, han preguntado ya otras veces, como le, pues, dato, la presencia de, de, de calcificaciones pancreáticas, como dato in, sugestivo indicativo de una pancreatitis crónica. Han preguntado en la insuficiencia cardíaca: ¿qué antidiabético está contraindicado? las glitazonas, ¿no? la pioglitazona, cosa que, pues, por ejemplo, en farmacología line, pues, te transmitió y lo tienes tanto, lo tenías tanto en el libro como de farma como en endocrino. Pregunta clásica de maxilo, yo creo que es lo único que yo me sé de maxilo, sinceramente, que es ese no, golpe concretamente en el mentón y luego, pues, el chaval, el niño, pues, tiene limitación para la, eh, y para, y a, para la eh, o sea, limitación para la movilidad bucal y desviación de, eh, también de la, de, de la apertura bucal. Pues bueno, eso es muy típico de la fractura del cóndilo mandibular. Cosa que han preguntado pues muy recientemente. En el 2020, sin ir más lejos, hace dos años, pues lo, lo, lo habían preguntado. En esta ocasión, pues alguien de 19 años con fiebre alta, desaparece la fiebre y aparece súbitamente, y ese es el dato clave, pues un exantema, ¿no? pues estamos ante eh, el exantema súbito, ¿no? cosas pues, que, que han preguntado también pues, más de nueve veces a, a lo largo de la historia del MIR. O, o, o esta pregunta mmm, que puede parecer complicada, pero que la, la, la pusieron a ser relativamente poco tiempo, de un tumor... Eh, hepático que aunque no tenía metástasis te hablaban de invasión de la vena porta y que en ese contexto su tratamiento es sistémico y por tanto usar el sorafenib como pues también eh, intentaron transmitir tanto Carlos Telles en sus clases como eh, Paula Jiménez a, en oncología al, al comienzo de la quinta vuelta para intentar hacer ese repaso traslacional de tumores pues, pues con la idea de intentar atar este tipo de preguntas que en el fondo pues hacía poco tiempo pues habían caído de forma muy parecida Pregunta de cardiología también relativamente repetida, que ha caído varias veces, hasta cuatro veces, con esta es la quinta, ante un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, pues eh, debe recibir un combo que incluya IECA, ARA2, junto con... Eh, beta bloqueantes y por tanto pues si este paciente salió de la hospitalización solo con el IECA, la torba, el adiro, etcétera etcétera pues habría que añadirle lo que le queda al combo, no el bisoprolol y luego en función de su clínica y de la evolución pues habría que ir intensificando la medicación. Pero desde luego ese es como el primer paso, el primer escalón terapéutico. Que sean conceptos repetidos no significa que los hayas tenido que acertar, lo sabes de sobra, a veces uno se lía y de repente pues en la anterior, por ejemplo, dice, ah, como el paciente ya le han dado de alta y, y, y está bien, está estable, pues por ahora le dejo como está y, y, y no caes en revisar si tiene todas las pastillas de la insuficiencia cardíaca. Es decir, que, que, que inevitablemente que algo se repita no significa que sea necesariamente mucho más fácil, pero sí que me parece importante, primero que no entres en rabia, mórbida de... He fallado eso, en absoluto. Es inevitable fallar cosas que aparentemente son relativamente fáciles. Yo sin ir más lejos no me acuerdo de las enfermedades exantemáticas pediátricas y han caído dos o tres o cuatro. O sea que, y probablemente todo el mundo las acierte y yo las he fallado. O sea que es inevitable que incluso en un concepto se haya repetido, pues eh, alguno de ellos se puede fallar. Pero sí que es importante que cuando uno sale del examen que cree que es muy raro. No, no, no he reconocido nada esperable, no, no, no he encontrado preguntas sencillas, no he encontrado preguntas que me suenen, pues ser conscientes de que, de, de que no es del todo así. Es lógico que mientras tú estás en el examen con los nervios no los detectes, pero ahí hay preguntas, y esa es una pequeña selección de ellas, en nada, lo que nos ha dado tiempo de ir ya seleccionando, pero desde luego hay, hay más. No, no está todo el examen evidentemente, porque si no sería además injusto para los opositores que más han preparado el examen y más han estudiado, pero sí que hay, pues, como ves, eh, pequeñas eh, preguntas que se repiten y por eso es tan importante en una preparación eh, que tengas las preguntas delante de los ojos 3.500 veces, para que te tropieces con ellas, las leas, las releas y fijes sus conceptos. Luego vamos, hemos pasado por la zona de clásicos, ¿no? vestimenta clásica o clásicos en musicales, los 80, 90, Ahora vamos a hablar de la sección de oportunidades. ¿eh? Eh, podríamos decir que son casi los lefties, en este caso, donde, pues bueno, un poco más subrayar que a veces, pues las técnicas de test ayudan, y una vez más, pues en el examen, a lo mejor en, en, en un entorno hostil del que no tienes ni idea, a mí eso me pasa mucho, en, en varias asignaturas que, que, que hace mucho que no estudio, pues, pues el mensaje de siempre, un poquito que te sabes, otro que te inventas, pues siempre se puede pasar, se puede sacar algo, ¿no? Como era pues un caso de una Imagen con un frotis, incluso que no hacía falta, mmm, especialmente, pues donde había una opción que te daba la posibilidad de que él, pues en esa enfermedad que no sé cuál es o, o sí, la anemia falsiforme, pero insisto, si, sin entrar necesariamente en ello, pues puede producir por poder episodios dolorosos de crisis oclusivas vasculares. Por poder puede. ¿no? O esta que, que podría parecer horrorosa de inmunología sobre las células T reguladoras y te ponen ahí tres marcadores que pff, qué horror, ¿no? Aparentemente, ¿no? Que infiltran tumor sólido, con, con lo cual te dan dos contextos, ¿no? Son linfocitos T y están en el tumor. Sin embargo, hay una opción que pone que son de buen pronóstico y otra opción dice que, que contribuyen a la defensa frente al tumor. Y entonces, claro. Como hay que marcar la verdadera, esas dos dicen lo mismo, ¿no? Pues claro, si son realmente sirviesen para la defensa del, frente al tumor, pues serían de buen pronóstico. Y por tanto, las dos serían ciertas y habría que anularla. Pues lo más probable es que entonces ninguna es cierta y sea todo lo contrario. La opción 3 daba la, decía algo así de que producía algo que activaba los linfocitos citotóxicos. Pues hombre, eso va igual que lo anterior, ¿no? En, en el plano de estimulación del sistema inmune. Digamos que las tres anteriores hablan un poco de lo mismo. Y luego está la cuarta opción que habla de lo contrario, ¿no? de que producen eh, un microambiente, una sustancia, la interloquila 10, que contribuye a un microambiente eh, tumoral inmunosupresor. O sea, que es todo lo contrario, generan inmunosupresión, todo lo contrario a lo que uno podría esperar por ser un linfocito T. Pero bueno, más o menos, mirando las opciones, podías ahí buscar la manera. O esta otra, ¿no? Que, insisto, que no, no, no con eso salvas todo, pero a veces sacas alguna neta de aquí a allá, 19 añitos con crisis tónico-clónica, generalizada, pero te cuenta que de vez en cuando tienes sacudidas en, lo, en, en, en los brazos y en el electro pues tiene actividad, entonces, bueno, pues ahí... Una opción que pone que la reso suele pues, ser normal, como pasa en muchos tipos de epilepsia, y que parece una epilepsia mioclónica juvenil, o pues, pues vale, pero luego hay dos opciones que, 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 que son totalmente contrarias. ¿no? Una dice que no iniciaría tratamiento por ser una primera crisis, y la otra dice que iniciaría tratamiento con valproico. Pues bueno, inevitablemente. O una u otra, al margen de las otras dos, o una u otra tiene que ser a la fuerza la falsa, la incorrecta. Pues en este caso, pues por lo menos ya has descartado dos, te quedas con dos, 50%, una moneda. Pues en este caso, pues lo suyo sería no eh, que lo incorrecto, lo, por, por, porque ya tienes datos, aunque sea la primera crisis generalizada de que el chaval tiene actividad, en el electroencefalograma el lo ha registrado, pues parece razonable iniciar tratamiento con Valproacto. Por tanto, lo falso es no iniciarlo. Siguiente sección. Pues la sección que podríamos denominar eh, quiniela y novedades. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, es una sección donde algunos profesores te han ido diciendo, oye, esto podría caer, esto podría caer, y finalmente ha caído. ¿no? Algunas van a ser cosas que nunca habían caído en el MIR, pero no es que se hayan inventado hace dos días. Pero otras cosas son relativamente novedosas de los últimos años en medicina y que llevábamos tiempo esperando que, que, que se reflejase su presencia eh, en el MIR, en el examen de los, de, de los futuros eh, especialistas españoles. Pues bien, esto es un ejemplo, una pregunta de neurología, en el cual ponían una imagen, y pues la imagen eh, parece una hemorragia, solo que está en una zona relativamente superficial. No, no, no es en la profundidad de los ventrículos, sino es una forma, zona más externa que eso debía hacerte sospechar en la posibilidad de angiopatía mieloide y pues eh, Juan Vega eh, es, explicaba con los melones aquello de que eh, típicamente la angiopatía mieloide producía eso, como sangrado pero en la zona verde del, de, del melón, ¿no? no en la zona de las semillas sino un poquito más superficial en la prueba de imagen pues bueno, eh, quizá en ese momento tú dijiste, ¡ah! me suena algo del melón. Y no estaba en el centro, sino un poquito lateralizado. Pues eh, ojalá haya sido así, porque esa era precisamente la idea. Pregunta quizá algo más difícil. Bueno, algo, no lo sé, esto es como todo subjetivo, ¿no? Pero desde luego es una pregunta de perfil urgencia, anestesia, cuidados críticos, en el cual hay un paciente con un distrés respiratorio del agudo y te hablan de la técnica de, de cúbito prono, ¿no? De darle, por así decirlo... Vuelta al paciente con la respiración eh, eh, pues que hay que recolocarla, que hace falta que el, el personal esté entrenado para hacer el procedimiento para que no eh, haya daños eh, asociados a la a intubación, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo incorrecto? ¿Qué es lo que realmente te preguntaba? Que había que eh, realizarlo con una PAFI eh, por debajo de 300. ¿Por qué? Pues, ¿no? pues ya te había explicado Ramón, el profesor de urgencias eh, y de anestesia, que la indicación era una PAFI menor de 150 como principal criterio. Pregunta de oncología, un poco engorrosa a lo mejor, pero bueno, te podías buscar un poco la vida. Y además, pues eh, Paula Jiménez en, en oncología le había dado bastante hincapié a la posibilidad de que luego preguntasen como... como a, tras muchísimas cosas, pero la idea pues, es de haber dejado esa semilla y ojalá que fructificase pues, del glioblastoma en la biopsia si hay metilación excesiva en el promotor del gen MGMT, vaya usted a saber, pues eso pues, predecía buena respuesta o mejor respuesta a la temozolamida. Cosa pues, que incluso la, la, la propia profesora te, te lo puso con interrogante, como podría ser la pregunta de este MIR, ¿no? eh, y lo puso así en clase: ¿no? que eh, la metilación del MGMT pues, pre son predictoras de, de respuesta precisamente a la temozolamida. Pregunta de infecciosas. Clostridioides difficile que ahora es Clostridioides antes Clostridium, pues ¿a ¿qué tratamiento ha demostrado reducir las recidivas? Pues ante un paciente que ha tenido muchos episodios, pues la fidaxomicina que pues María Vergia eh, lo eh, explicó y lo intensificó todo lo que pudo porque bueno era algo que llevamos años dado que es una medicación introducida recientemente dentro de lo que es reciente en la medicina a lo mejor cinco años aproximadamente o siete incluso eh, y por tanto eh, estábamos pendientes de que cayese como opción de respuesta. Pregunta de reumatología que eh, Alberto García pues os insistiría en ello y él, él está encantado, vamos, daba palmas con las orejas, porque eh, pues, os ha insistido muchísimo en la posibilidad de que esto cayese. que era la dermatomiositis con que debutaba directamente a veces casi con la enfermedad eh, pulmonar gravísima por anticuerpos anti-MDA, pues eh, anti-MDA 5, pues eh, ha caído y ahí la teníais y eh, bueno, ojalá eh, eso os permitiese capturar esa, esa pregunta. Pregunta mucho más difícil, pero bueno, la pongo sobre todo para hacer esta reflexión, ¿no? Eh, eh, ca ha caído el, el quick sofa y, y, y un poco también Ramón en Urgencias os insistía en la posibilidad de él y en los criterios, pero vete tú a acordarte de todos los criterios. O sea que la pregunta, pues ah, ahí estaba la información, en el, el, el manual, en el, el material, en las clases, pero realmente es que eh, es muy complicado saberse los valores exactos de todas las escalas, ¿no? Como es el Glasgow y... y ha caído el CRB65 y de forma indirecta han caído un porrón de escalas, ¿no? La Gol... Eh, eh, pues ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, un porrón de escalas, ¿no? En... En geriatría han caído varias que tenías tú que más o menos deducir, una sobre qué eh, incluía, que eso aparentemente lo podía sacar, pero otra de saber interpretar su resultado, que bueno, que a lo mejor eh, es exigible en un médico general, pero que como son escalas más o menos específicas y que al final poca gente las aplica de memoria, sino solo uno las va reconociendo en el día a día, pues al final es que la verdad es que resulta un poco engorroso ¿eh? tener que, que enfrentarte a tantas preguntas eh, con tantas escalas a sabiendas de que es imposible memorizarlas todas. O sea que bueno, pues hay que dar esa contribución de que el quick sofa estaba de moda eh, por ser un perfil de, de, de cálculo de riesgo del paciente... Eh, principalmente séptico, pues de forma muy, muy rápida, con muy pocos parámetros, pero caray, caray, qué, qué, qué difícil saberse el detalle. Pues luego han caído cosas también, pues eh, ahí pongo ahí un popurrí de detalles sobre el, eh, el coronavirus, ¿no? Ya había caído previamente el coronavirus, pero eh, de repente ha habido una implosión de preguntas en las cuales nos llama la atención, parece como si son preguntas realmente no atrasadas, que estuvieran ahí en una bolsa y las saquen ahora, sino que parecen realmente preguntas donde han utilizado en muchos casos el coronavirus como distractor, cosa que, es, que ha ocurrido y está ocurriendo en la medicina habitual, ¿no? Que pacientes que ya han pasado el coronavirus o que ingresan por otra cosa y además tienen coronavirus. Pues bueno, eh, desde luego ha estado muy presente a lo largo del examen y uno se ha podido tropezar con muchos ARCOP2 entre las distintas páginas. Y ahí queda pues nuestra contribución a lo que hemos considerado que podría ser lo correcto. Lo mismo con el riesgo cardiovascular y los fármacos destinados a la hiperlipemia, como es el, el evolucumab, los antipseca 9, que han vuelto a caer, y así como las eh, maravillas y prebendas que se le presuponen a los nuevos. Eh diríamos, los nuevos antidiabéticos, no todos ellos orales, ¿no? toda esta nueva generación de antidiabéticos diferentes de, de la propia insulina, que eh, han demostrado por fin, ten, con toda esa batería de nuevos fármacos, reducir los eventos y el riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos en situaciones de lo más inusitadas. Por tanto, pues bueno, era de esperar que siguiesen insistiendo en las bondades de toda esta medicación y probablemente en el futuro seguirán cayendo preguntas de este subgrupo de, de fármacos. También llevábamos tiempo suponiendo que iba a caer y ya ha caído encima en dos sitios, en uno no como indicación y en otro como sí indicación, o eso, creemos, porque, bueno, pues puede dar debate, pero nos referimos a la TAVI, ¿no? al implante percutáneo de, de válvula aórtica, que re, se reserva a pacientes con, con, con mucho riesgo quirúrgico, edades avanzadas, eh, y, bueno, hay una primera pregunta en la cual el paciente, pues, era relativamente joven y, además, pues tenía afectación eh, aórtica, pero también coronaria extensa de tres eh, vasos, siendo diabético y bueno por pues todo ese epifostio pues parece razonable de, debido a, a, a que muy probablemente sea pues que el paciente sea candidato a una cirugía completa, es decir que se le recambie la, la, la aorta y en el mismo procedimiento se haga eh, los, los, los correspondientes bypasses eh, para la revascularización. Frente a ello, pues una pregunta de un paciente algo más mayor, no mucho más, pero ya en el límite 75 justo, y bueno, con una comorbilidad cuanto menos curiosa de 2,2 de creatinina, que eso supone un filtrado glomerular aunque solo tenemos la creatinina, la edad y el sexo, pero eh, supone realmente, si asumimos, lo podrías calcular mentalmente, no, es imposible, estoy de broma, eh, pero desde luego mmm, va a suponer un paciente con una enfermedad renal crónica con filtrado seguramente de menos de 45, de 30 y por tanto con enfermedad renal crónica casi avanzada o avanzada, no, por tanto con una comorbilidad de peso y con una edad ya límite en lo que se refiere a las guías de riesgo y que como ya sabíais, pues yo un poco os explicó Carlos Cortés en cardiología, pues eso era un perfil de paciente pues, candidato precisamente al procedimiento de la TAVI. Y bueno, pues ahí teníais precisamente, pues, eh, ¿no? Donde además, pues bueno, si las fino, pacientes de 45 años o más, <laughs> y si además, por supuesto, pues tenían un perfil de riesgo quirúrgico, pues eran un buen perfil o era un perfil más proclive hacia el intervencionismo endovascular sobre la aorta. Y luego además, pues ha caído cosas que están a la orden del día, me atrevería a decir... Eh, eh... En la prensa, en los medios de comunicación, en el hola, en las conversaciones, en el Twitter, en el Instagram. Aparte de la canción de Shakira, como son, pues por ejemplo, pues este año ¿no? que, ha, que ha resultado una enfermedad eh, creciente, una infección creciente, como es la virula del mono, pues ha habido una pregunta de, de lesiones de virula del mono que por eso o sea, se os incluyó material específico sobre el tema, porque incluíamos que de una u otra manera iba a caer y, y, y ha caído, o sea que, que ha tardado muy poco desde que ha aparecido la enfermedad en nuestro medio hasta que se ha reflejado en el propio MIR, lo cual muestra un grado de actualización importante por parte del examinador. Y luego, pues, un poco anecdótico, ¿no? Esto ni siquiera es un concepto médico, pero bueno, algo que está muy en boga en la, eh, en la sociedad, ¿no? Como es el tema del de, eh, uso, ¿no?, del cigarrillo electrónico, pues lo han puesto eh, para que tenga su reflejo en el MIR como una medida que no, que, que no se considera eficaz para, para dejar eh, o reducir el consumo tabáquico. La última sección, un poco, la he titulado así, pero ¿qué me estás contando?, ¿Esta sección de qué va? Pues esto va de que, fíjate, hemos visto preguntas que, que como ya te decía, pues eh, la idea era que más o menos han caído previamente. luego hemos visto alguna cosa que podía sacar sin tener ni idea que siempre está ahí en el examen en mayor o menor grado y luego también hemos hablado de algunas preguntas que eh, la idea es que estaban sobre todo en la quiniela que eran novedades que han caído por primera vez y que bueno que son muchas como puedes ver y que la idea era que tuvieses algunas eh, herramientas para defenderte frente a ellas y por supuesto no conquistarlas todas porque es muy complicado pero sí meter en la saca eh, las más posibles. De lo que voy a hablar ahora es de la otra parte, además, porque en medio de todas las que te he contado, seguramente, pues hay preguntas que has fallado, pues porque no, no te acordabas, eso no te dio tiempo a repasarlo, etcétera, inevitablemente. Pero es que además tienes que saber que hay una serie de preguntas, no muchas, lo vamos, que, que yo no tengo ni idea de qué van las preguntas, ya ni te cuento eh, mi sensación durante el examen, que luego llegas y las lees con calma y dices, ah, vale, ahora sí es verdad, esto era así. Pero bueno, estas además es que después de leerlas tres veces, pues uno sigue quedándose un poco pericueto. Pues por ejemplo esta, ¿no? Eh, la pregunta 20, que eh, aunque pone ahí neumología, es de neurología y nos habla del antecedente de eh, cáncer de mama. Eh, una mujer con antecedente de cáncer de mama y como siempre un antecedente por algo será o no, y tiene una cefalea eh, con alteraciones visuales de instauración progresiva. Y nos pone ahí una eh, imagen, y claro, pues yo te... Bueno, vamos, ¿qué hice yo? Yo dije, a ver, mmm, mmm, cefalea alteración visual y ahí en medio algo, pues eso es claramente un macroadenoma hipofisario y me quedé tan ancho. Vamos, pues, me quedé relajado, dije, bah, que, que, que si es que esto eh, qué ocurrente soy. Bueno, pues mira tú, luego aquí... Los radiólogos mirándolo después de mucho debate encarnizado que prácticamente ha habido sangre os debo decir que después de muchas discusiones pues claro parece que quizá la hipófisis es esta zona más baja y que en realidad parece que la masa es más superior y por tanto por el antecedente pues quizá lo más probable que es más probable que alguien con un cáncer de mama debute además con un macroadenoma hipofisario o que alguien con el antecedente de cáncer de mama pues pueda tener una metástasis eh, cerebral en una localización atípica, claramente, a priori, pero que quizá eso es más probable que lo otro, ¿no? Pues como siempre lo más probable, luego vete tú a discutir, ¿no? Pero bueno, claro. Pues bueno, parece que la imagen radiológica es más sugerente de que sea una metástasis. Bueno, vamos, a mí me la han colado del todo, ¿eh? pero bueno, ese es el mensaje, que, que es inevitable, que, que si tú las has acertado, chapó, ¿eh? eres el orgullo de tu especie y estamos orgullosísimos de tu capacidad diagnóstica. Yo particularmente me, querría tener ahora mismo un sombrero para quitármelo, pero bueno, que lo más probable es que sepas que no creemos que haya muchísimas, estas son las preguntas que Jaime Baladrón comenta como lobos con piel de cordero, ¿no? pero sí que eh, alguna hay y esta es una de ellas, ¿no? preguntas que... Intuimos que mucha gente habrá supuesto una opción aparentemente más sencilla y, sin embargo, quizá luego sea otra más complicada. Si el examinador realmente pues, ha buscado una imagen muy rara o en realidad ha retorcido el lenguaje y entonces luego va, ha ido a pillar, bueno, no pasa nada. Yo. Encantado ¿eh? de que me hayan pillado, yo lo agradezco. Porque si llego a pensar que esto es una metástasis desde el principio, hubiera liado la mitad de las preguntas del examen. O sea que fallar estas preguntas, pues es una entrega digna a la batalla. Hasta el número uno, eh, es más, hasta no el número uno del MIR este año volverá sin duda a fallar eh, preguntas. Todo el mundo falla preguntas. Y luego esta, esta que, que sí que es de, de neumología. Que bueno, vamos, ahí ha habido un debate. Eh, el pobre Abel, eh, bueno, ¿qué os voy a contar? Eh? Os lo podéis imaginar. Abel y su croma con las tres formas de Abel rodeándole sobre el asma bronquial. Y bueno, pues eh, te hablaban de qué dato clínico era sugerente o probable indicación de necesidad de ventilación mecánica que uno dice, bueno, pues será el, da, el dato más grave, ¿no? Y sabéis que típicamente pues será aquello de que en la gasometría se normalizase o fuese subiendo el eh, fuese bajando, mejor dicho, el pH por el aumento de la PC 2 Es decir, datos de hipoventilación gasométricos es el principal eh, indicador de la necesidad de ventilación mecánica no invasiva que te habla, te traduce la, el agotamiento respiratorio del paciente. Pero ahí no hay nada de eso. Ahí lo que hay son datos clarísimamente clínicos, ninguno de ellos muy halagüeño, ¿no? El pulso paradójico, bueno, pero una frecuencia, cardíaca, frecuencia respiratoria de más de 25 respiraciones. El silencio pulmonar en la auscultación tampoco suena muy bien, en concreto no suena, y cuando algo no suena, mal va la cosa. Y luego la cianosis, bueno, tener así un tono pitufo, pues tampoco parece sano, ¿no? Eh, entonces, realmente ha habido bastante debate, eh, porque mucha gente se, se ha inclinado por la cianosis. Pero otros hemos defendido que bueno la cianosis que es algo grave, pero no implica que te tengan que ventilar. A lo mejor si te ponen oxígeno sin ventilar, pues normalizas la PO2 y con ello ya no hace falta ventilarte. No significa que no que vayas a necesitar evidentemente soporte respiratorio, pero puede ser no ventilatorio. A lo mejor eso no implica ventilar. Y sin embargo el silencio pulmonar, pues te habla de que a lo mejor está realmente hipoventilando. Uf, ¿Qué van a dar por correcto? Ni idea. Pero yo os digo que mmm, si le pones ahí la fina dice, madre mía, mmm, ¿qué ma cuando además en la clínica habitual, pues eh, si el paciente está dormido, ¿no? Una... Eh, tu manejo es otro, tu visión del paciente, si está empezando a hipoventilar, empieza a adormecerse, es fácil relativamente reconocer ese dato y la posibilidad de que entre en parada respiratoria y en agilizar los procesos para la intubación. Pero como te dan esas cuatro opciones, pues dentro de esas cuatro opciones no es tan evidente, porque dentro de la clínica tú tienes más opciones que no están ahí reflejadas. Pero bueno, es lo inevitable y es parte, por así decirlo, de este eh, terrible juego. Porque al final, pues esto es un juego en el que uno tira los dados y hace lo que buenamente puede. Pues nada, esto era el pequeño trocito que te queríamos contar. Pocas horas han pasado, hemos intentado hacer este vídeo lo antes posible junto con el proceso de corrección para que puedas tener ya, si lo deseas, una vez más a demanda de usuario, a, a, a de decisión de clic pues que puedas meter tu plantilla, sí decirte que, que, que no, nos encanta que metáis la plantilla, no tiene que ser hoy ni mañana, puede ser dentro de dos semanas, si prefieres viajar y olvidarte de todo, pero nos viene muy bien para medir la psicometría, eh, el grado en el que os han discriminado las preguntas, eh, ver el grado de acierto de los alumnos, nos enseña muchísima información y nos ayuda a mejorar y por tanto... Animaros, eso sí, a, 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 a que si podéis contribuyáis con ese pequeño granito que es meter la plantilla en algún momento en el que decidáis. ¿eh? Puede ser incluso pues, cuando ya tengáis el número de orden. No, no, no pasa nada. Sin, pero desde luego el servicio va a estar ahí en todo momento, como ya sabéis. ¿no? Acompañaros para ya desde ya darte una estimación de netas y con ello una posible estimación de número de orden. Tenemos muy poca información, evidentemente. Será inestable, pero veremos con el paso de, lo, de, de las horas y de los días. Se va actualizando sobre la marcha. Y también pues igualmente ocurrirá con las preguntas. Nosotros desde luego vamos a seguir estando aquí. Cualquier cosa que necesites, pues tienes mi correo, tienes el correo del curso, la página web por ahora sigue activa. Habilitaremos ya la web del Postmir, que ya la conoces para poder meter la plantilla. Ahí te iremos colgando vídeos e información y en definitiva te seguiremos acompañando en todo este proceso. Desearte eso sí que descanses, que te lo mereces, que desconectes. De las redes si lo necesitas, que desconectes del entorno que te rodea, que estés con la familia, que te cuides, que recuperes ese tiempo, si me permite la expresión, un poco perdido o invertido en el MIR y que ahora pues disfrutes de todo aquello que te rodea y de esa vida que has dejado un poco aparcada, pero que te estaba esperando a tu vuelta.